como Dios. Nadie como Dios. Les mandamos un saludo a todos los jóvenes del mundo. Estamos aquí delante de la tumba de Carlo Acutis, un santo que fue joven, al igual que nosotros, que vestía jean, que jugaba fútbol, que usaba chaqueta. Pero es una muestra de que la santidad no pasa de moda. Y nosotros como jóvenes también estamos llamados a ella. Un santo que tuvo muchas luchas en este tiempo y que pudo lograrlo con la ayuda de la mano de Dios. Alguien que mostró que Dios no solamente es para la gente de mayor edad, sino que Dios es para todos, desde el más pequeño al más grande, y de que en Dios se puede ser feliz y que esta vida no es un simplemente pasar, sino pasar siendo santo para algún día encontrar la felicidad. ¿Por qué te sientes, María, tan tocada en tu corazón? Porque siento que esto es una muestra de que, a pesar de todas las luchas que a veces manejamos los jóvenes, esto le da esperanza a uno. Le da esperanza de que sí podemos ser capaces. Mateo. Tantas veces que uno ha tenido jóvenes para predicarles, para hablarles y decirles que la santidad es posible. ¿Cuántas veces uno decía eso y no la creía? Pero al uno estar aquí de rodillas viendo este rostro, esta pequeña muestra de que el Señor no viene por los poderosos, ni por los reyes, ni por los grandes, viene sino por los sencillos, por los humildes, por los pequeños. Vino a confundir el mundo con la pequeñez, con la niñez, con la juventud, para darse cuenta de que de un pequeño joven, que no es nada insignificante para el mundo, nosotros podemos ser la mayor llamarada en esta oscuridad, a pesar de que seamos una vela pequeña, como lo era Carlo Acutis. Todos nosotros nos convertimos en una llamarada para este mundo de oscuridad. Ver a este joven aquí, este cuerpo que el Señor ha preservado, porque no tenemos la fe suficiente para decir dichosos los que creen sin haber visto. Ahora que lo vemos, ¿cómo no se va a tocar nuestro corazón? ¿Cómo no vamos a ir a predicarle a los jóvenes? ¿Qué nos va a decir el Señor si nosotros no salimos de aquí y nos volvemos misioneros con camiseta, con medalla, salir a predicar? ¿Qué será de nosotros si no salimos a decirle al mundo que está mal y que la verdad está en Cristo? Ve a tocarlo, Acutis, ruego de corazón, regálanos esa certeza de que Dios existe, regálanos la certeza de que Dios nos ama, de que Dios es capaz de transformar esta humanidad y que somos portadores vivos de Cristo, como tú lo fuiste. Enséñanos a ser sal y luz de la tierra, que no nos importe lo que nos pase, que seamos pisoteados, que seamos tirados al piso, de que nosotros no se reconozca nada, pero que Dios sea grande en este mundo, como tú lo quisiste. Ve a tocarlo, Acutis, ruega por nosotros.